Muy bien, queridos hermanos, vamos pues a centrarnos en este capítulo 18. Hemos escuchado la lectura del versículo 1 hasta el 11. Yo voy a continuar desde el 12 hasta el 22. Y vamos a unir las dos cuestiones como ahora veremos. Dice, pero 18, versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se pusieron de acuerdo para atacar a Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres que den a Dios un culto contrario a la ley. Pero cuando Pablo iba a hablar, dijo Galión a los judíos, si en verdad fuera algún crimen o perversa fechoría, o judíos, pacientemente os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros mismos, yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos prendieron a Sóstenes, principal de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero nada de esto le importaba a Galión. Pablo, habiendo permanecido aún muchos días, luego de despedirse de los hermanos, navegó hacia Siria junto con Priscila y Aquila, después de raparse la cabeza en Cencreas, porque tenía hecho un voto. Cuando llegaron a Éfeso, se separó de ellos y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, y ellos le rogaron que se quedara por más tiempo, pero no consintió, y se despidió de ellos diciéndoles, regresaré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Después de bajar a Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Bien, hasta aquí pues la lectura del tema que hoy continuamos desarrollando de acuerdo con nuestro estudio de este libro tan importante de las obras de los apóstoles, los actos y hechos de los apóstoles. Estamos viendo aquí, como recordáis, la actividad de Pablo en Corinto, esa importante ciudad en aquel tiempo, y cómo indudablemente aquí se repite un poco, digamos, todo el planteamiento que había ocurrido en otras ciudades. Es decir, Pablo va a la sinagoga en primer lugar, en casi todas las ciudades importantes había una sinagoga porque había una comunidad judía en esa ciudad, y allí, siendo él también un judío de origen, aunque ahora cristiano y servidor de Jesucristo, pues allí él empieza a hablar de las cosas propias de la fe en Jesucristo, de todo lo que significa el hecho de creer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador y que Jesús es, por lo tanto, el enviado de Dios, el Padre, para realizar esa obra de redención. Corinto, para nosotros cristianos, hoy es importante también porque hay dos cartas, como ya dijimos el domingo pasado, hay dos cartas aquí escritas por el apóstol a esa iglesia. Entre la visita de Pablo y las cartas no hay muchos años, hay posiblemente unos 4 o 5 años de diferencia, y vemos al leer la carta a los corintios, las dos cartas, que la situación en la iglesia de Corinto pues estaba pasando por una, diríamos, una amenaza importante. Había allí diversos problemas, había corrupción, había herejías y en general pues había una actitud incluso de enfrentamiento de unos con otros, había divisiones. Lo peor que puede ocurrir en la iglesia cristiana es además la reunión de todas estas cosas, divisiones, corrupción y herejías. Esto es una cosa explosiva. Y desde luego que las cartas a los corintios que escribe Pablo nos confirman que él se entregó con todo su corazón a rectificar aquella situación, advirtiéndoles, enseñándoles cómo ese no era el camino para honrar a Dios.
De manera que no podemos apartar de nuestra mente las cartas que escribió algunos años más tarde de este primer encuentro en Corinto, donde vemos que tuvo también, como siempre, diversos problemas, oposición, un enfrentamiento con las autoridades de los judíos. Y también hay un momento aquí, en el versículo 6, capítulo 18, 6 de Hechos, hay un momento, esto no lo mencioné el domingo pasado, pero hoy creo que es pertinente, en donde la oposición de los judíos, que fue muy violenta, fijaos, el versículo 6 dice, pero ellos, o sea, los judíos, se oponían y blasfemaban, por lo que después de sacudir las vestiduras les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio, de ahora en adelante iré a los gentiles. Este es un momento muy delicado, muy fuerte, diríamos, ¿verdad?, en esta confrontación que él tiene permanentemente con los judíos en las sinagogas. Es un punto álgido porque aquí dice unas palabras que nunca había él dicho en otros lugares a los judíos que le habían atacado o que se habían opuesto. Nada menos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Como diciendo, yo no tengo culpa, no asumo ninguna culpa de lo que pueda ocurrir en adelante con vosotros. Es una manera de decir, os he dado el conocimiento y pretendo daros el conocimiento del camino de salvación, vosotros lo desecháis, como diciendo, yo estoy limpio, he cumplido mi misión, mi responsabilidad está cubierta, habéis oído, sabéis lo que hacéis y ahora rechazáis, pues es vuestra propia responsabilidad. Y también avisa de otra cosa, cuando dice, de ahora en adelante iré a los gentiles. Esto podemos tomarlo de varias maneras, porque en realidad cuando vemos más adelante, vamos leyendo todavía lo que falta del libro de los Hechos, es evidente que Pablo continúa hablando a los judíos. Él continúa hablando en diversos lugares, ese el tercer viaje misionero que va a empezar dentro de poco, una vez que acabe la visita a Corinto y pasando, como se nos dice, por Cesarea y luego hasta Antioquía de Siria, pues después de unos días seguramente de saludar a los hermanos, en Antioquía él continúa con el tercer y último viaje misionero que hace. Pues quiere decir que en ese tercer viaje lo encontraremos también hablando con a los judíos. No es que renuncie él a la misión que tiene para con su propio pueblo. Es que el apóstol aquí viene a decir que va a tomar una prioridad nueva. La prioridad de predicar a los gentiles principalmente. Esa es la idea que hay en su mente, evidentemente, porque no se puede, por este incidente solo, no puede decir, de ahora en adelante no le hablaré a ningún judío. Nosotros hemos de comprender siempre que, sea cual sea el grado de rechazo, de oposición que tengamos, como cristianos no podemos negarle a una persona la oportunidad de conocer la verdad. De manera que si se brinda esa oportunidad, porque es evidente que si nos rechazan y no quieren escuchar, pues no podemos obligarlos a nadie. Pero tenemos un deber moral de dar un testimonio, de hablar si quieren escucharnos. Y es lo que el apóstol dice aquí. Parece que él está viendo que el campo entre los gentiles se va abriendo. Esta mañana estábamos hablando de la propagación del Evangelio después del periodo apostólico y cómo la situación continúa en estos términos que vemos aquí, ya a partir de finales del siglo I,
y ya segundo y tercer siglo, todo esto, hasta que viene el momento de legalizarse a la fe cristiana e incluso de declararse como la religión oficial del Imperio Romano, pues hasta ese momento los cristianos tuvieron que andar con mucho cuidado por las persecuciones que periódicamente pues explotaban en medio de ellos, en cualquier lugar del imperio. Y ciertamente que lo que vemos aquí es que esas persecuciones, naturalmente promovidas ya por los emperadores y por las autoridades romanas, tenían que ver no con lo que Pablo o los cristianos hicieran respecto a los judíos, porque eso no les interesaba a los romanos, que pensaban que más o menos cristianos y judíos eran la misma cosa, no veían mucho la diferencia. Las persecuciones vinieron en el momento en que vieron que los cristianos ganaban terreno entre los paganos, entre la gente, entre los gentiles, diríamos. Cuando vieron que la propagación del cristianismo tenía una velocidad enorme, se propagaba por todo el imperio, no, como he explicado yo esta mañana a los hermanos que estaban, no como una religión local, esta era la preocupación romana. Aquello no era una religión local que los romanos respetaban y para la que hubieran sido muy tolerantes. Aquello era una religión universal. Y esto era lo que preocupaba y lo que impedía que legalizaran a esa religión frente a las divinidades y los cultos diversos que tenían en Roma y en todo el imperio. O sea que una sola religión universal, eso era intolerable para Roma. Pero el apóstol se compromete aquí a continuar la predicación entre los gentiles. Es un momento crucial este versículo 6 cuando dice: de ahora en adelante iré a los gentiles. Eso tal vez el apóstol Pablo no era consciente en este momento, pero era como abrir la puerta a las grandes persecuciones hasta llegar pues ya finales del tercer siglo pues con la gran persecución de Diocleciano y todo lo terrible que aquello fue. Bien, de manera que esto es interesante porque esto ocurre en Corinto, en la iglesia, es decir, en la sinagoga judía de Corinto, y aquí se forma rápidamente una congregación que está compuesta en parte por judíos y en parte por gentiles convertidos a la fe en Jesucristo. Fijaos cómo vemos aquí toda una serie de personajes, aquí este Crispo, principal de la sinagoga, ¿verdad? Este Ticio Justo, un temeroso de Dios. Temeroso de Dios quiere decir que no era de origen judío, pero que tenía inclinación hacia la idea de un solo Dios, la idea monoteísta, un solo Dios. Estos temerosos de Dios, que eran griegos normalmente, que habían conocido el judaísmo y se sentían empujados hacia esa forma de religión, pues y en fin, varios personajes, por supuesto que estaban allí Silas y Timoteo, unidos con Pablo allí en Corinto, y así comienza toda esta labor suya en Corinto, de la que luego pues las cartas primera y segunda a los corintios son un reflejo fiel. En esas cartas, ya dije el domingo pasado, que vemos que a pesar de los problemas y de las cosas negativas que había en la iglesia de Corinto, el apóstol continúa expresando su gran aprecio y su gran amor a los hermanos y hermanas de Corinto. Eso se ve enseguida en la primera carta, ¿verdad? Cuando dice: doy gracias siempre a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesús el Mesías, por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento.
Y continúa así, y continúa diciendo incluso en el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesús el Mesías. Aquí ya introduce el apóstol en este saludo la cuestión de la esperanza que todo cristiano ha de tener de la pronta venida del Señor Jesucristo. Es una doctrina fundamental. Por eso le dice, nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación, la parusía, la aparición, la venida de nuestro Señor Jesús. No sé si os dais cuenta, pero que ya en este periodo bíblico, en este periodo que tenemos aquí, de los primeros tiempos, en la segunda mitad ya del siglo I, los cristianos están esperando la venida del Señor, están suspirando por eso. En Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, donde también hay dos cartas del apóstol Pablo dirigidas a ellos, estaban esperando la venida del Señor. No tenían otra ilusión más que el Señor viniera pronto. Y bueno, así termina la Biblia. Juan, el apóstol Juan, diciendo, ven Señor Jesús, ven pronto. Esta, porque, pues, naturalmente, porque esa es la esperanza máxima del cristiano. Comparado a cualquier cosa que en esta vida tengamos, comparado con eso, no es nada, eso es barro, eso es basura. Todo. Y aquí tenemos la verdadera esperanza que también tenían los corintios. Ya veremos en algún momento por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron. Muy bien, pues de esta manera nos estamos introduciendo en estos sucesos que estaban ocurriendo en Corinto. Hay algo que vemos a continuación ya en el versículo 12, la parte nueva que hemos leído, y es la entrevista forzosa que tuvo el apóstol con el procónsul romano de Acaya, la máxima autoridad en Acaya, en la provincia que abarcaba pues Grecia, Macedonia, toda esa zona. Todo esto allí gobernado por este hombre llamado Galión, y vemos que los judíos, es decir, los compatriotas del apóstol Pablo, los que hasta ese momento podían haberse llamado correligionarios del apóstol, se pusieron de acuerdo para atacar a Pablo y lo llevaron al tribunal. Es decir, fue aquí una maniobra en donde se pusieron de acuerdo para denunciar. En el fondo era una denuncia que pues ponían contra él, y la denuncia consistía en, dice, este persuade a los hombres que den a Dios un culto contrario a la ley. Fijaos vosotros en estas palabras. Por lo que hemos leído esta mañana antes en el estudio, lo que hemos hablado, los romanos, como he dicho, tenían gran tolerancia para las religiones locales, y cuando ellos conquistaban pues un territorio, una nación, etcétera, declaraban que aquella religión era lícita. Esto era un calificativo jurídico. Religión lícita. Pero si una religión no era declarada lícita, pues naturalmente era lo contrario. Es decir, simplemente por abstención, cualquier forma religiosa que se practicase en el imperio sin el sello de lícito significaba que era un ataque contra la ley. Y esto lo sabían los judíos perfectamente. Y entonces, por eso van y denuncian a Pablo de que estaba persuadiendo a otras personas para que dieran a Dios un culto contrario a la ley. No solamente conforme a la ley de Moisés, no es esto.
de lo que se está hablando. Hasta aquí habla de la ley, porque ya sabemos que anteriormente ya se había rechazado la idea de que ellos iban a discutir delante de la ley, delante del magistrado, por asuntos referentes a la ley de Moisés. Los magistrados no querían saber nada de todo eso. Decían, no queremos entrar para nada en esa cuestión. Pero cuando van ahí, van a acusarlo conforme a lo que había hecho, contrario a la ley. Ahora bien, cuando Pablo iba a hablar, Galión se dio cuenta de que en realidad, en el fondo de todo esto, había una discusión de la ley de Moisés. Pero no era conforme a eso que la acusación iba contra el apóstol Pablo. En el versículo 13, este persuade a los hombres que den a Dios un culto contrario a la ley. Y no hablan de la ley de Moisés, no dicen conforme a nuestra ley. No dicen conforme a nuestra ley, porque ellos eran una pequeña minoría allí, ellos sabían perfectamente que ellos, su religión era tolerada, pero no tenían allí la protección romana. De hecho, el emperador Claudio, sabemos, hemos leído hace pocos días, expulsó de Roma a los judíos, y precisamente por no admitir que su religión fuese una religión lícita dentro del imperio. El judaísmo era una religión lícita en Israel, en la tierra de Palestina. Allí sí, pero no podían andar propagando esa religión. Tenemos pues aquí, dice el apóstol, si en verdad fuera algún crimen, dice el Galión, el procónsul, dice, si en verdad fuera algún crimen o perversa fechoría, o judíos pacientemente os toleraría. Por ejemplo, si venís a denunciar que él está hablando mal de nuestras divinidades romanas, si venís a denunciarlo porque ha convencido a personas a apartarse del culto, por ejemplo, pues a Diana, pues yo sí que os escucharía. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Esto es una situación parecida como cuando Jesús fue presentado ante Pilatos, el cual se dio cuenta de que allí había una discusión sobre temas de ellos, sobre temas que concernían solo a sus interpretaciones de las leyes de Moisés. Y por eso Pilato se sintió incómodo, no quiso entrar en el fondo de la cuestión, no quiso discutir con ellos, y al final pues optó por decir, a ver qué es lo que dice la multitud. Este es un momento pues de gran importancia, de tensión, porque se va abriendo poco a poco la cuestión de que el cristianismo, que estaba siendo confundido con el judaísmo, como vemos aquí, son cosas de vuestra ley, de interpretaciones, pues en estos momentos ya entra poco a poco la noción, la idea en el mundo romano de que aquello era más importante de lo que parecía. Y desde luego, cuando los emperadores vieron que el cristianismo se extendía rápidamente, dijeron, no podemos aceptar esto, vamos a cortarlo. Y así es como en estos momentos vemos al apóstol Pablo, a Timoteo, a Silas, y los vemos como los echan del tribunal. Pero antes la turba de judíos que estaban en contra, pues vemos en el versículo 17 como
prenden al principal de la sinagoga, que se había mostrado amistoso con Pablo, lo golpean delante del tribunal sin que hiciera nadie ningún caso. Es un momento en que vemos que los romanos no quieren implicarse en las discusiones entre los judíos internas, pero al mismo tiempo ya están alerta, porque en Roma se dan cuenta de que la fe cristiana se está extendiendo rápidamente. Bueno, ahí está ese momento. Estamos en un momento de transición, ¿verdad? Y hay cosas contradictorias ahí, porque en una región lo hacen de una manera, en otra región de otra manera. Hasta las primeras grandes persecuciones no hay una ley general en el imperio que diga el cristianismo es ilícito. Es ilícito. Declaran al cristianismo más adelante como una religión ilícita. Por tanto, perseguida, como ha pasado muchas veces, luego, desgraciadamente, en la historia de y adentro del cristianismo también, cuando se ha declarado al protestantismo ilícito en un sitio, o también al catolicismo, porque en Inglaterra, Escocia también estaba declarado ilícito la práctica pública del catolicismo. Bien, todos estos enfrentamientos, ¿qué demuestran? Pues que no fue fácil, no fue placentero, no fue algo que fácilmente se iba extendiendo. La llama del Evangelio va a propagarse rápidamente, pero con mucho dolor y con mucho sufrimiento. Desde el versículo 18 hasta el 22 tenemos el relato de que después de despedirse de los hermanos de Corinto, donde estuvo un año y medio, ¿verdad? Allí lo vemos allí en el versículo 11, un año y seis meses enseñando la palabra de Dios, pues ya ellos continúan su viaje en el barco hacia Siria, junto con Priscila y Aquila, aquellos dos hermanos judíos que habían sido expulsados de Roma cuando Claudio expulsó a los judíos. Y después vemos aquí un acto suyo de un cumplimiento de un voto. Se rapó la cabeza. Es una cuestión interesante, ¿verdad? Ver al apóstol Pablo cumpliendo y haciendo unos votos. En el Antiguo Testamento hay esa opción de hacer votos, que pueden ser de diversas maneras, de abstenerse de algo, o como aquí, de raparse la cabeza. Quiere decir que en el ánimo del apóstol había un momento de crisis. El hacer un voto era una forma de obligarse, era una forma de continuar adelante, porque lo que estaba ocurriendo a él en Corinto era bastante fuerte, y también lo había sido en otros lugares. De manera que él hizo este voto. No sabemos nada más acerca de esta cuestión, y prácticamente en los textos, pues lo que nos vienen a decir es que él continuaba practicando algunos aspectos de la ley de Moisés, de la ley del Antiguo Testamento. Lo veremos más adelante, por ejemplo, yendo al templo a purificarse también. O sea que él está todavía, en cierta manera, ligado a ciertas prácticas de la ley de Moisés, aunque no en orden a salvación. Era una cuestión de su propia santificación personal. Y así, queridos hermanos, llegamos al final de este viaje, cuando van recorriendo, llegan a Éfeso, y también a continuación ya entran en la sinagoga y discuten con los judíos otra vez. Y allí se estuvo un tiempo, no consintió, dice que le pidieron que se quedara, pero no consintió. Estuvo muy poco tiempo en realidad, y después
marchó hasta Cesarea y luego a Antioquía. Y con eso se termina este segundo viaje del apóstol Pablo. Es un segundo viaje en el que vemos una enorme cantidad de sucesos, de grandes sucesos, y cómo en este segundo viaje el Evangelio entra en Europa a través de Macedonia, de Filipos, de la ciudad de Filipos, y cómo así continúa por todos los demás lugares que él va visitando, Tesalónica, Berea y otros sitios que van apareciendo, sobre todo Atenas y luego Corinto. Todo esto nos habla de la inmensa labor del apóstol, ingente labor, incansable, en la predicación del Evangelio, en no tener otra meta que cumplir aquello para lo que él ha sido llamado. Y es verdad, no todo el mundo está llamado a eso, no todo cristiano está llamado a hacer la misma labor que él hizo, aunque todos estamos llamados a dar el mismo testimonio, el mismo testimonio. Porque lo peor que puede ocurrir a la Iglesia de Dios es que cada uno haga la guerra por su cuenta. Pues a mí me parece que es así, a mí me parece que es asá, y así naturalmente se debilita la acción del testimonio de la Iglesia. Estamos para unirnos en la misma fe, en la misma doctrina, en la misma enseñanza, unidos para dar un mismo testimonio y dar un ejemplo de orden, de disciplina, de amor verdadero y en definitiva de que tomamos seriamente las cosas de Dios. Y en todo ello el apóstol Pablo es nuestro gran ejemplo, nuestro gran modelo. Por eso llega un momento en que él se atreve a decir: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y esa es una buena recomendación. En la vida de Pablo tenemos un gran ejemplo para imitar todos nosotros. Que el Señor os bendiga. Amén.